Gente, ¿cómo va? Estamos acá en La Plata, vamos a ver un nuevo partido acá en la cancha de Gimnasia por Copa Argentina. Es el primero que hacemos de este estilo, entre Deportivo Madryn y Tigre. Un ambiente... Lo lindo que tiene estos partidos es que hay lindo ambiente entre las dos hinchadas, como tendría que ser el fútbol argentino, y la verdad lo extrañamos bastante. Pero bueno, vamos a ver adentro de la cancha. Y acompáñenos. Bueno, estamos acá con... ¿Tu nombre? Federico. Federico, ¿usted es señor de Madryn exclusivamente acá? Sí, vinimos a bancar el Depo. Sí. Con bueno. Toda la familia, con toda la banda. Qué lindo, qué bueno. Y bueno, ya eliminaron a Huracán, un grande fútbol argentino. Un partido picante, así que sí, no tuvimos la oportunidad de viajar en ese momento, pero bueno, ahora era decidido que si se pasaba Huracán, y ahora con Tigre, a bancar, sí, acá, claro. Acá estamos. Buenísimo, y tienen todas las expectativas altas. Y para... sí, sabemos que somos un equipo del interior, un equipo chico, pero venimos a hacer el aguante porque la pasión está acá. Bueno, acá estamos con
Juan. Juan, bueno, vos viniste de Madrid acá o de dónde Madrid, sos? Sí, de sí, Madrid, viniste sí. para acá, sí, acompañado del equipo. Sí. Mirá qué loco. Y bueno, ¿qué expectativas tenés con el partido? Ya vimos el primer tiempo. Sí, partido complicado. Complicado porque somos un equipo más chico y de otra categoría, pero siempre con confianza, siempre con confianza. Si no, no vendríamos hasta acá. Si claro. no tuviéramos confianza, olvidate. Buenísimo, ya eliminaron a Huracán, un grande del fútbol argentino, y ahora van por otro, ¿no? Sí, sí. Con tal de avanzar y que esta gente siga viajando, que el país lo conozca, conozca lo que es el Madrid y que demostremos que tenemos un equipo grande de allá del sur, tenemos fe siempre de lo que vaya a pasar. Increíble. Y vos, si te dijeran que tenés la posibilidad de ganar la Copa Argentina, ¿qué harías por ganar esta Copa? Sí, lo que sea, lo que sea, no sé. ¿Es lo máximo para un hincha sí, Madrid? Sí, sí. Es lejano, obviamente. Sí. Es ilusionarse por ahí, pero para cualquier equipo sería lindo. Pero bueno, claro. Ojalá que más adelante, cuando si sí, seguimos sí. creciendo. ¿Gordo? Venga, venga. ¿Qué? Estamos con el abuelo de Jara. El abuelo de Jara vive de gimnasia. De gimnasia. Que está de préstamo en Madrid. En Madrid. Y ahora aprovecharon. Año. Claro. Y aprovecharon y vinieron acá a verlo. Sí, sí, sí. Qué toda bien. La familia y toda los la amigos. Familia. Qué bueno. Y bueno, ¿qué expectativas los amigos, tienen? La familia. Están todos. Están todos. ¿Qué expectativas tienen con él? Que nosotros estamos contentos porque él está contento. Le tocó un lugar muy lindo. Con los sí. compañeros que dice que son re macanudos, toda la gente lo aprecia mucho, así que al estar él contento, nosotros estamos igual. Buenísimo, qué lindo. Lástima que está tan lejos, ¿no? Claro, sí, sí, ahora me imagino que sí. Y bueno, ¿es verdad lo que dijo el Diego, que era el sucesor de él? Y algo parecido, el Diego lo dirigió a él, claro. estuvo con él, con Jarita. Lo que pasa es que bueno, acá no le daban tanta oportunidad. Pero bueno, el culo es así, ¿viste?
Curro de Obando, boludo. ¡Sí, campeón! ¡Campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás y campeón! Lidio, no, no, 20. No, no, bueno, YouTube así, así es una mierda. ¡Racing campeón! Vamos, pibe, vamos, 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 vamos. ¡Platense, burro! ¿Qué? No,
acá estamos con Fernando González. Fernando, una locura lo que acabo de vivir, ¿no? Sí, una alegría muy grande porque, bueno, los kilómetros son muy largos para nosotros. Somos un equipo de una ciudad humilde y, bueno, muy felices, sí. Y se complicó, el partido venía muy bien 3-1 y al final... Y al final nos quedamos un poco sin pierna, un equipo de otra categoría, pero bueno, con alma, corazón y vida, por ahí un poquito de suerte, porque el fútbol también es eso, así que se nos dio, gracias a Dios. Buenísimo. Y bueno, con respecto, veníamos hablando con otros hinchas y concordaban que este debe ser uno de los mejores momentos de la historia de Madrid, ¿no es cierto? Es el mejor momento sin duda, sí, sí, es el mejor momento sin duda, tanto en lo deportivo como en lo institucional. La institución ha crecido muchísimo, gracias a Dios, y lo sigue haciendo. Ahora, si Dios quiere, se va a cerrar por completo todas las cabeceras del estadio. Como así también se va a colocar las luces artificiales para que se puedan llevar partidos de Copa Argentina o jugar el torneo nacional de noche. Ah, buenísimo. Sí. Y vos, me imagino, sos hincha de Madrid desde chico. Yo soy hincha de Madrid desde chico, acá con mi amigo Marco. Vení, Marco. Con mi amigo Marco somos hincha de chico. Hemos jugado los dos en el Club Deportivo Madrid. Pero nosotros estamos, yo y él siempre seguimos al Deportivo Madrid, el argentino B, y siempre ocupamos un lugar en la tribuna, un lugar donde llegamos a la cancha, charlamos, empezó el partido, no hablamos más, termina el primer tiempo, tomamos mate, empieza el segundo, no hablamos más, terminó el partido, nos saludamos y cada uno a su casa. Así de argentino B, fanático. Bueno, estamos con Gustavo. Gustavo, vos tenés una página web, ¿no es cierto? Sí, con mis hermanos tenemos una página que se llama Mundo Aurinegro, que estamos en Instagram y en Facebook, si lo quieren seguir, y Aurinet en YouTube. Bueno, dejamos acá el link en la descripción. Ustedes siguen a Madrid a todos lados, ¿no es cierto? Sí, tratamos de seguir a Madrid a la mayoría de lados. De hace años venimos ya, no con el tema de la página, sino como hinchas, y bueno, ahora de este lado. Mirá, qué copado. Y bueno, ahora, ¿qué les espera en la Copa Argentina? ¿Qué esperan? Y ahora estamos esperando por Central o por Quilmes, alguno de los dos, cualquiera de los dos que venga, que venga, que quiera. Sí, sí. Ya Huracán, Tigre. Y ahora ya, que venga que quiera, ya demostró el equipo, aparte que tiene los huevos y la seriedad suficiente para plantarse con un equipo de una categoría más arriba y hacer un partido de igual. Así que a esperar tranquilo lo que venga. Contame la historia de esta bandera. A ver, ¿por qué una bandera uruguaya? Y bueno, era hace un tiempo que conocí a Madrid. Lo conocí gracias al entrenador y bueno, empecé, como te comentaba, en una materia de videoanálisis. Me pedían hacer un trabajo sobre un equipo y bueno, nunca me gustaba mucho y bueno, siempre seguí mucho el ascenso. Me apareció una vez en YouTube Deportivo Madrid contra Neuquén, Independiente de Neuquén. Me descargué, hice el trabajo, salió la prueba y bueno, ya como cábala, la gente ya te quiere. Ah, qué grande el uruguayo, qué grande. La verdad que, bueno, contentazo. Ayer cuando subió la publicación la verdad la muestra que había la gente es divina, la verdad que divina, pero bueno, no es lo típico ser hincha un equipo que nunca lo habías visto, que estás de otro país, claro, a 2000 kilómetros, y bueno, la verdad es increíble, solo Madrid creo que lo puede lograr. Bueno, gente, esto fue todo, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Estamos acá ya de vuelta en Buenos Aires desde La Plata. La verdad, nos costó bastante, un esfuerzo muy grande, irnos hasta allá en tren y volver, pero bueno, ya estamos. Bueno, después acá abajo van a tener en los comentarios el link de Mundo Aurinegro, su Instagram, como también su canal de YouTube para que vayan y lo sigan. La última nota que hicimos con él sobre el uruguayo que era de Aurinegro. Y luego, díganos si quieren que vayamos a algún otro estadio, cuál otro les gustaría para que tratemos de visitar los mayores estadios posibles. Bueno, sí, diferentes clubes. Y bueno, nada, denle like, suscríbanse, activen la campanita y compártanlo si les gustó y quieren que sigamos haciendo esto. Y bueno, un abrazo, nos vemos, chau.